Muy buenas tardes a todos y a todas. En esta ocasión me dirijo a mi pueblo de Puerto Rico para establecer las medidas que promuevan e impulsen la protección de la vida de todos los que vivimos en esta isla y que tenga como resultado una baja en los contagios de la pandemia del COVID-19. Pero primero, pasamos y los dejo con ustedes al doctor Miguel Valencia, director del Sistema de Vigilancia de COVID-19. Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a estar discutiendo cuáles son los indicadores que utilizamos para monitorear la epidemia del COVID en Puerto Rico. La primera gráfica que vamos a presentar es lo que llamamos la curva epidémica. La curva epidémica se construye con los casos que se diagnostican mediante la prueba molecular, o sea que son los casos confirmados. La gráfica incluye todos los casos desde el 9 de marzo hasta el 17 de agosto. Y si se fijan, a la extrema de izquierda está ese piquito que anteriormente lo veíamos bien alto y ahora comparado con lo que estamos viendo en estos días, eran 85 casos. A partir de julio, como habíamos hablado, los casos comenzaron a aumentar y llegamos por primera vez el 13 de julio a sobrepasar los 450 casos en un solo día diagnosticado. Eso está bien seguido, si ven, con el 15 de julio, que hay otro pico donde también alcanzamos los 400 casos. Justo ahí es que se emite la orden ejecutiva y vemos que hay una tendencia a que esos casos, bajen. Otra vez, a principios de agosto, vemos que los casos vuelven a aumentar y los días 3, 4 y 7 de agosto tenemos otros días en que volvemos a alcanzar y sobrepasar los 450 casos. En esta gráfica que están viendo ahora, pueden ver en el fondo las barras grises y lo que quiero que presten atención es a la extrema derecha de esa gráfica. Si se fijan, está una línea roja, una anaranjada y una verde. A principios de julio estábamos en un nivel de transmisión comunitaria de alrededor de 1.5. Eso quiere decir que dos personas íbamos a estar infectando tres personas. Eso no es bueno. Usualmente queremos estar por debajo de uno. Mientras estemos en uno o sobre uno, quiere decir que tenemos transmisión comunitaria activa. Así que se implementaron las medidas de la orden ejecutiva y vemos cómo esa transmisión comunitaria empezó a bajar y casi a final de julio tocamos ese 1. Eso quiere decir que una persona va a contagiar a otra. Pero ¿qué pasa? Estábamos y estamos todavía en niveles de 300 y 400 casos diarios. O sea que ese 1 va a infectar 300 o 400 casos es nada más. Así que si ven, empezamos otra vez agosto y ese nivel de transmisión comunitaria empezó a subir otra vez. Y por eso es que, aunque al final se ve que esté bajando, tenemos que recordar que los resultados demoran. Por lo tanto, eso es artificial. Eso no quiere decir que esté bajando. Pero eso quiere decir que necesitamos hacer algo más porque las medidas no llegaron a ayudar a controlar el número de casos diarios, pero no los estamos bajando. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo ahora adicional a lo que ya estaba en vigor para que entonces poder bajar eso, no a uno. Si queremos reducir el número de casos diarios, tendríamos que estar por debajo de uno. Esta gráfica, entonces, es el indicador más tardío de la epidemia. Y estas son las muertes. Si se fijan, las muertes que están al lado izquierdo fueron las que siguieron el pico de 85 casos y dos semanas más tarde, entre el 10 y el 13 de abril, vimos el máximo de muertes en un día, que era de 6. Si se fijan ahora, en el lado derecho de esa gráfica, estamos viendo unos primeros picos de 9 casos. Y esos casos, esas muertes, corresponden a esas infecciones que vimos entre el 13 y el 15 de julio. Las infecciones que vimos el 3, el 4 y el 7, que estaban sobre las 450, las vamos a empezar a ver 10 días más tarde. Fíjense que por primera vez, ahí hay un pico, el 10 de agosto, donde llegamos a tener 12 muertes en un solo día.
Y en esa misma semana es la semana que hemos tenido más muertes, 50 muertes en una semana. Mientras el nivel de contagio se mantenga entre 100 o 400 casos diarios, 7 a 10 días más tarde, vamos a estar viendo posiblemente entre 6, 9 a 12 muertes diarias por la infección del COVID. En este punto, ese es el cuadro grueso, pero voy a pasar el micrófono al doctor Rodríguez Orengo porque le va a dar el detalle a nivel de municipio. Muchas gracias, doctor Valencia. Lo que vamos a estar presentando, el equipo de modelación matemática y epidemiológica de Puerto Rico Public Health Trust, es básicamente una herramienta que hemos creado que está disponible. Pueden entrar a la página que dice la diapositiva, donde vemos que el mapa está completamente rojo, donde tenemos todos los municipios, excepto tres, que tienen una tasa de por ciento mayor de 5. Los pueblos que tenemos, que son Lajas, San Sebastián y Las Marías, son los que tienen entre 3 a 5%, y en este momento no tenemos ningún municipio que tenga menos de 3% en tasa de positividad. En la parte de arriba pueden ver la distribución de este tipo de personas que están contagiadas con el COVID-19. El 80% de los que están contagiados tienen menos de 60 años. Solamente el 20% es mayor de 60. Sin embargo, el 75% de las muertes que tenemos en Puerto Rico es en esta región. Así que tenemos una pandemia que está en los jóvenes, que cuando van y visitan a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, los contagian, y ahí es donde que vemos la mortalidad de este virus. Tenemos entonces, en la próxima diapositiva, los municipios que tienen más casos en estos momentos, que estos son San Juan, Bayamón y Carolina. Tenemos que mencionar que el pueblo de Ponce, que tiene una gran cantidad de habitantes, tiene muy pocos casos positivos en estos momentos. Y estamos mencionando aquí los últimos 14 días, que son donde tenemos la actividad del virus. Son cuando se puede estar contagiando a otras personas. Gracias. En este momento vamos a dejar con ustedes al doctor Juan Carlos Reyes, epidemiólogo del Task Force Médico. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, gobernadora. Buenas tardes a todos. Vamos a estarle presentando unos modelos matemáticos donde se están haciendo unas proyecciones a base de la data que estamos observando del Departamento de Salud. El doctor Eric Suárez, bioestadístico senior del Departamento de Bioestadística y Epidemiología, la doctora Cintia Pérez, epidemióloga, y este servidor, hemos estado trabajando con estos modelos para ver hacia dónde nos llevaría esta conducta de la epidemia en Puerto Rico si no hiciéramos nada, ¿verdad?, de parte del gobierno y de parte de nosotros los ciudadanos. Esa primera gráfica que tienen enfrente es una gráfica que les está mostrando la conducta de los casos semanales, cómo se ven semanales, a través de la epidemia, desde marzo hasta agosto. Tienen ahí un modelo con distribución de Poisson, que lo que nos muestra es que es parecido a lo que vemos a veces cuando vemos la trayectoria de los huracanes, ¿verdad? Que estamos todos muy, muy conscientes de cómo se comportan. Al final, ese cono de incertidumbre, ¿verdad?, es también un cono que nos dicen entre dónde se encontrarían los casos. Fíjense que teníamos, para el 8 de agosto teníamos unos 1.600 casos por semana. Ya estaríamos viendo para finales de agosto que eso sube considerablemente a más de 2.000 casos por semana. Así que en el peor de los casos podríamos estar viendo 3.800 casos, que ese sería el límite superior de esa predicción. O sea, de no hacer nada diferente, estaríamos viendo un aumento muy importante en términos de los casos confirmados. La próxima. En esta gráfica pueden observar cómo va el aumento de casos confirmados, ya según lo estamos viendo, de manera acumulada. Fíjense que al final, ya para agosto 8, en un modelo también de Poisson, tenemos cerca de poco más de unos 10.000 casos,
Ya el día de hoy tenemos más de 12.000 casos y esperaríamos que para el 29 de agosto tuviéramos poco más de 15.000 casos. En el peor de los escenarios, poco más de 17.000. Eso significa que tendríamos más de 5.000 casos adicionales si no hiciéramos nada. ¿Okay? Próximo. Esto aquí tiene una tabla que está un poco compleja, pero fíjense en que vamos a mirar principalmente la primera columna que tienen a su izquierda, son los grupos de edad, y la extrema derecha es el riesgo relativo, que es un cálculo matemático que se hace en epidemiología para ver cuántas veces más riesgo tiene una persona de padecer de una condición. En este caso estamos hablando del contagio del COVID, ¿verdad? Fíjense que en la extrema izquierda tienen los grupos de edad y al final tienen ese riesgo relativo. Lo que puede verse claramente es que en la medida en que uno va reduciendo la edad, va aumentando la probabilidad de que la persona se contagie, que era lo que decía el doctor Rodríguez Orengo ahorita, hasta llegar al punto de que cuando comparamos el grupo de personas menores de 45 años, que sabemos que los de 20 a 29 son los que tienen la tasa de contagio más alta, ¿verdad? Pero comparándolo con los de 45 o menos como grupo de referencia, llegamos a tener dos veces más riesgo para los grupos que son más envejecientes, ¿verdad? Y entonces, eso nos da una idea, ¿verdad?, de que en la medida en que nosotros vemos a gente más joven, vamos a ver muchos más contagios que los mayores. Muy diferente a lo que ocurre con las muertes. La próxima. Aquí tienen una proyección para ver cómo se comportan las muertes. Fíjense en que estamos hablando que para principios de agosto teníamos unas 30 y pico de muertes, pero ya para finales de agosto eso cambiaría dramáticamente si no hiciéramos nada. Estaríamos hablando de más de 100. Y lo que veíamos diariamente, que sería de 10 a 11, como decía el doctor Valencia, eso cambiaría a ver de 17 a 20 diarias. Algo, ¿verdad?, que es lo más lamentable de todo, ver los fallecimientos aumentar. Próximo. Ya aquí, en esta última gráfica, tienen cómo se comportan las muertes de manera acumulada. Al día de hoy tenemos unas 300 y pico de muertes. Eso subiría por encima de las 400, una diferencia aproximada de 100 muertes en los próximos 10 días, algo que nosotros no queremos ver, y que podría subir más allá, en el peor de los escenarios, más de 500 muertes. En la última gráfica, última tabla que tenemos para presentar, se ve claramente lo que traían tanto el doctor Valencia como el doctor Rodríguez Orengo. Tienen cómo se diferencia lo que hablábamos anteriormente de la coinfección en adolescentes y jóvenes y población de adultos jóvenes versus las muertes. A su extrema derecha, fíjense que tienen la columna donde está el riesgo relativo nuevamente, pero ahora el grupo de referencia son los jóvenes menores de 45 años. Miren cómo ese riesgo relativo o la probabilidad de morir aumenta según aumenta el grupo de edad. Tanto así que llega a tener 63 veces más alto la probabilidad de morir cuando una persona tiene más de 85 años. Pero no nos vayamos muy lejos. La categoría que le sigue a la de 45 o menos, que son personas relativamente jóvenes, estamos en 7 veces más en epidemiología. Cualquier cosa que sea por encima de 2 es aumentar el riesgo significativamente. Imagínense en hablar de 7 veces más. ¿Okay? Muchísimas gracias, doctor Reyes. Ahora vamos a pasar al ingeniero Daneris Fernández del Task Force Económico y que se va a dirigir a ustedes. Una de las medidas cautelares más importantes que yo sé que siempre han tenido presente es cómo vamos a fiscalizar el área económica, ¿verdad?, los diferentes comercios. Así que el ingeniero le va a presentar cómo el Task Force Económico ha preparado este proceso de fiscalización para todo lo que tiene que ver el sector económico. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, señora gobernadora. Como usted menciona, uno de los asuntos medulares en el manejo del COVID es que requiere cambios de comportamiento para lograr la adhesión de las medidas de mitigación y así el control de la dispersión del virus. Un sistema de fiscalización efectiva es imperativo para identificar y aplicar consecuencias que lleven a esta internalización y lograr el cambio que se necesita. Reconociendo esto, el sector privado presentó un sistema de vigilancia colaborativa que se basa en el estado de riesgo del país.
Este sistema de vigilancia colaborativa tiene unos prerequisitos que, aunque ya han sido establecidos, queremos enforzar en esta orden ejecutiva. El primer requisito es el requisito de la autocertificación. Hay que someter la autocertificación al Departamento de Trabajo como primer criterio, y de no someterse esta autocertificación, el comercio pues estaría cerrado. También vamos a solicitar, se solicitó que se genere un documento evidenciando esta autocertificación. El segundo requisito es el programa de vigilancia colaborativa o de auditoría interna o de autofiscalización, como queramos llamarlo, pero la intención es, reconociendo que el Estado, ¿verdad?, lograr un estado de fiscalización efectiva requiere la participación colaborativa del sector privado. Desarrollamos este programa de auditoría de forma tal de que las compañías que estén autorizadas por la orden ejecutiva van a implementar este programa con unos criterios específicos y van a reportar los resultados de este programa con una frecuencia que está determinada por el nivel de riesgo en el cual se encuentra el país. Cada compañía que es parte de este programa también se comprometió a establecer e identificar un oficial de cumplimiento que será el responsable de capturar estos datos y reportarlos al secretario de Salud con una certificación del ejecutivo de más alto rango en la empresa. Esos son procesos muy comunes dentro del sector privado y son procesos que son necesarios en sistemas que son regulados. Entendiendo la severidad de esta situación, pues entendíamos prudente en este momento que un proceso como este se establezca. El tercer requisito establece unos elementos de volumen, unos criterios de volumen, ¿verdad? Así que no aplica necesariamente a todos los comercios en este momento, sino a aquellos que representan más riesgo por el tema de movilidad de personas y aglutinamiento de personas. Así que el criterio de volumen establece qué establecimientos van a ser regidos por esta nueva sistema de autovigilancia. Y también establece unos criterios de ajuste que son el resultado de la situación de riesgo que tenga el país. Cuando vamos entonces directamente a los elementos del modelo, yendo a la próxima diapositiva, el modelo define qué parámetros vamos a estar evaluando dentro de estos comercios. ¿Qué son los elementos importantes que vamos a estar vigilando en este sistema de vigilancia? Lo primero es el uso de mascarillas. El segundo, obviamente, es el distanciamiento físico, y donde se requieren no solamente los 6 pies de distanciamiento, sino también que no pueda haber más de 2 personas juntas, ¿verdad?, caminando por ningún establecimiento. El tercero, que es uno de los que más nos ha preocupado a todos, ¿verdad?, es el manejo y control de acceso, ¿verdad?, las líneas que hay en los centros comerciales, pues eso también lo establecimos con un parámetro de evaluación. Y el último es el concepto de capacidad, ¿verdad?, para garantizar que el volumen de personas que están moviéndose dentro de estos centros comerciales, pues se restringe a unos niveles conmesurados a la situación de riesgo del Estado. Cada uno de estos parámetros se va a hacer unos muestreos que son estadísticamente válidos, con una frecuencia conmesurada a la situación del Estado, ¿verdad? Si estamos en alto riesgo, los números de muestras aumentan, la frecuencia de muestreo aumenta. Si estamos en bajo riesgo, pues esos números se ajustan conforme a la situación de riesgo del Estado. Los elementos que definen la situación de riesgo del Estado los va a definir el Departamento de Salud. Están definidos, ¿verdad? Los define el Departamento de Salud. Y conforme a esos elementos de riesgo, establecimos no solamente la frecuencia en que se va a reportar al Secretario de Salud, ¿verdad?, sino también el índice de cumplimiento que cada comercio tiene que cumplir, que tiene que lograr. Si estuviéramos en una condición de alto riesgo, ¿verdad?, con los indicadores de salud, según los indicadores de salud establezcan, ese reporte va a ser semanal directamente al Secretario de Salud. Ese reporte va a requerir, para que una empresa siga operando, tiene que cumplir con un índice mayor a 90%. Si la empresa no está en ese nivel, pues tiene que cerrar. Igualmente, el compromiso sectorial
también se establece un compromiso sectorial. Y el compromiso sectorial lo que pretende es que los sectores se autovigilen. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de un sector, y vamos a hablar ahorita de cuáles son los sectores, si el 50, en un caso, por ejemplo, de alto riesgo, esto en los encasillados en rojo, en la diapositiva arriba, en un caso de alto riesgo, si el 50% de las compañías que están en ese sector no cumplen individualmente con el criterio de la corporación, se cierra el sector. Digamos, los centros comerciales, si el grupo del sector son 20 centros comerciales y 10 de ellos fallan en cumplir con el índice de 95%, el sector se cierra. También es importante mencionar que todos los índices se ajustan conforme a la condición de riesgo del país, ¿verdad? Así que a menor riesgo, el índice se va ajustando, ¿verdad? Y cuando estamos en un riesgo mediano, pues el índice de cumplimiento se ajusta a un 85%, la frecuencia de reportar es bisemanal y entonces el índice de cumplimiento colectivo del sector pues también se ajusta a que tienen que cumplir por lo menos el 40% de las empresas y así sucesivamente. Las consecuencias son sencillas, cualquier compañía que exceda se cierra, cualquier compañía y para abrir pues tiene que tener la aprobación del secretario de salud y cuando vuelva a operar entra en el criterio de cumplimiento más alto. La definición de los sectores son tres grupos, dos grupos principales, están agrupados todos los centros comerciales y todas las megatiendas, ¿verdad? O a tiendas de mayor de 100.000 pies cuadrados. Así que la intención de esto es garantizar que logremos el cumplimiento y el último mensaje es que para que todos los sectores impactados puedan seguir operando y puedan mantener sus operaciones y puedan dar un empleo seguro a más de 120.000 puertorriqueños, es importante que todo el mundo siga las medidas cautelares. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al ingeniero. Vamos a dar un espacio para que pueda hacer dirigirse al pueblo de Puerto Rico, al comisionado de la policía, Henry Escalera. Buenas tardes. El negociado de la Policía de Puerto Rico está preparado para hacer cumplir la orden ejecutiva. Tienes unos planes de trabajo en las 13 áreas policíacas y distintas iniciativas. Exhortamos a la ciudadanía a cumplir con lo establecido de la orden ejecutiva. Tenemos coordinación con las policías municipales y distintas, la rama investigativa, para hacer cumplir la misma. Hacemos un llamado a la ciudadanía que cuando observe el cumplimiento de la misma se pueda comunicar al 343-2020 de manera confidencial y sea parte de este esfuerzo que donde está el juego la salud del pueblo de Puerto Rico y las vidas. Gracias al comisionado. Tomando las medidas de precaución, vamos a retirar la mascarilla para podernos dirigir adecuadamente al pueblo puertorriqueño. Antes de comenzar, quiero destacar la presencia de los honorables alcaldes Javier Hernández, vicepresidente de la Asociación de Alcaldes, y al alcalde Carlos Molina, presidente de la Federación de Alcaldes, que hemos estado trabajando en conjunto en este esfuerzo para poder lidiar con la pandemia del COVID-19. Primero que nada, amigos puertorriqueños, quiero enviarle un abrazo solidario a todos los seres queridos de todas las personas que han fallecido a causa de este virus y desear una pronta recuperación a todos aquellos que están ahora conviviendo con este ser enemigo invisible con ustedes. El gobierno ha llevado a cabo todos los esfuerzos y tomado las medidas necesarias para detener la propagación del COVID-19. Siempre hemos expresado que la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las medidas de protección es por eso que hoy, ante el repunte producto del descuido de algunos, tomamos medidas más restrictivas por el bien de todos los puertorriqueños. Consono con lo anterior, el gobierno estará imponiendo medidas que en unión a los ciudadanos tendremos que mantener para detener el alza y tener buenos resultados de estas medidas que se están tomando. Esto es un dato real, que reunirse en grupos es un riesgo. Inclusive reunirse con familiares que no conforman la misma unidad familiar es un riesgo. Muchos de los que se han contagiado no representan síntomas y por eso es que pueden contagiar a sus seres queridos sin darse cuenta. Tenemos que ajustarnos a vivir con una nueva realidad, una nueva normalidad. Mi prioridad es y siempre será velar por la salud de nuestro pueblo. La orden que estaremos también emitiendo
toma en cuenta la prosperidad económica que se ha visto muy impactada por esta pandemia, no solamente en Puerto Rico, sino alrededor del mundo entero. Tomando en cuenta las recomendaciones tanto del Task Force Médico como el Task Force Económico, es que hoy presentamos la Orden Ejecutiva 2020-62 disponiendo lo siguiente. Esta orden estará vigente por 3 semanas o 21 días, recomendaciones del Task Force Médico. Los expertos indican que el periodo de incubación es de hasta 14 días y recomiendan una semana adicional para monitorear el comportamiento de los casos, el resultado de pruebas, el uso de ventiladores y el aumento en la capacidad hospitalaria en general, además del número de fallecimientos dentro de ese periodo. Son varios de los criterios a considerar. La orden estará vigente desde este sábado, 22 de agosto, hasta el 11 de septiembre. El toque de queda continuará de 10 de la noche a 5 de la mañana. Los domingos, todas las personas permanecerán en sus residencias o alojamiento, estableciéndose un lockdown de 24 horas. Solo podrá salir en el horario permitido para acudir a una cita médica, al hospital, la farmacia, para algún medicamento, supermercados o brindar o recibir un servicio esencial de los que están permitidos. En estos lugares deberán cumplir con las medidas cautelares como el uso compulsorio de las mascarillas, el distanciamiento físico y la limpieza de manos, so pena del cierre de sus establecimientos. Es decir, los domingos solamente a estos lugares pueden asistir nuestros ciudadanos, así que deben mantenerse en sus hogares 24 horas. Igualmente, los domingos permanece prohibido el consumo, venta y expendio de bebidas alcohólicas y sigue en vigor la misma prohibición de lunes a sábado a partir de las 7 de la noche como se encuentra actualmente. Los servicios gubernamentales continuarán como hasta el momento, recomendando primordialmente el trabajo remoto de todo aquel que pueda hacer su trabajo desde su hogar. Será responsabilidad indelegable del jefe de la agencia cumplir con las medidas cautelares. Entre las más importantes, debo recalcar, si un empleado tiene un resultado positivo de COVID-19, tiene la obligación de notificar al Departamento de Salud de ese jefe de agencia y notificar a los empleados y tomar las medidas de limpieza e higienización del lugar. No hacerlo conllevará sanciones administrativas para el jefe de la agencia y consecuencias por el incumplimiento de la orden ejecutiva. Las entidades gubernamentales podrán llevar a cabo cualquier actividad o reunión necesaria para cumplir con sus deberes ministeriales, tales como las vistas públicas, para promulgar reglamentación, pero se ordena que se utilicen las herramientas tecnológicas siempre y cuando se permita la participación ciudadana exigida por la legislación vigente y aplicable. En casos que se lleve a cabo de manera presencial estas vistas, será indispensable que se provea el espacio mínimo para lograr el distanciamiento físico, el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos, el cernimiento de los participantes y cualquier medida de salubridad para evitar el contagio antes de entrar al lugar. Será obligación de cada patrono, incluyendo los dueños de negocios, comunicar inmediatamente a aquellos casos sospechosos y confirmados de COVID-19 entre su plantilla de empleados al Departamento de Salud a la siguiente dirección de correo electrónico: covidpatronos@saludpr.gov. Y es importante, y quiero hacer un señalamiento de lo siguiente. También hay una gran responsabilidad para todos aquellos ciudadanos que tengan un diagnóstico positivo de COVID-19. Tienen la obligación de notificar al sistema de rastreo de su municipio. Es decir, si a usted le hicieron una prueba y sale positivo a COVID-19 molecular, debe notificar en su municipio que tiene esa prueba positiva, y de no haber en su municipio un sistema de rastreo de COVID-19, llamar al Departamento de Salud. Y es importante también, aquellas personas que tengan un diagnóstico de COVID
positivo, que aún con las advertencias de que no pueden transitar y que deben permanecer en una cuarentena en su hogar, salgan de su vivienda, poniendo en riesgo a otros ciudadanos, serán multados y, de hecho, también pueden estar sujetos a disposiciones bajo el Código Penal. Es decir, si usted o algún familiar o algún conocido tiene un diagnóstico de COVID positivo, debe permanecer en su hogar hasta tanto tenga la autorización del médico o del Departamento de Salud de que ya está libre de COVID y que no es una persona que pueda contagiar a otras afuera o sus familiares. Los salones comedores y los espacios al aire libre de restaurantes o cafés y cafeterías podrán permanecer abiertos entre 5 de la mañana y 10 de la noche para comensales de lunes a sábado, siempre y cuando su ocupación se mantenga por debajo del 25% de ocupación. Será compulsorio en esos lugares el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico de entre 6 a 9 pies entre los comensales. Cualquier violación conllevará el cierre del negocio. Es meritorio aclarar que si la ocupación del 25% no garantiza un distanciamiento físico requerido de 6 a 9 pies, el restaurante tendrá la obligación de minimizar el porcentaje de ocupación para que pueda cumplir con la orden. Se recomienda que se establezca un sistema de reserva para poder controlar la cantidad de personas que puedan entrar al lugar. Los domingos, los comedores de estos establecimientos estarán cerrados para el público. Solo podrán operar por servicarro, delivery o carry out. No se permiten las filas presenciales para el proceso de entregas en estos carry out y las personas cuando van a buscar estos alimentos. El dueño del establecimiento será responsable de ese cumplimiento. No queremos ver, principalmente, y se lo digo porque me lo ha solicitado inclusive la alcaldesa del área de Loíza, con la preocupación de todos estos comercios en el área de Piñones. Por favor, vamos a cumplir con la orden so pena de que tenga como consecuencia que se le cierre el negocio. Si ese lugar tiene un servicio de delivery o un servicio de carry out donde la persona va a ir a buscar los alimentos, usted es responsable de que no haya fila que promuevan el aglomeramiento de personas. Aquel que incumpla arriesga su actuación a que se le cierre el negocio. El negocio no se va a cerrar hasta el otro día, ni va a ser lo que cumplen. El negocio será cerrado por un mínimo de 30 días. Así que vamos a cumplir con la orden, de lo contrario, las medidas serán mucho más rigurosas con el incumplimiento de estas órdenes en el área de los alimentos y restaurantes. Por otro lado, queda prohibida la aglomeración de personas en los estacionamientos privados de cualquier establecimiento consumiendo bebidas alcohólicas como en los garajes y puestos de gasolina. El dueño o administrador será responsable de velar por el fiel cumplimiento de estas medidas so pena del cierre del establecimiento y le hago un señalamiento. Hemos tenido la información a través del Departamento de Salud de diferentes estacionamientos donde cierra el establecimiento y las personas se quedan en el estacionamiento, inclusive llevan hasta neveritas para permanecer en ese lugar. Eso está totalmente prohibido. No permitan que en sus facilidades nadie permanezca. O en las estaciones de gasolina que van a comprar la gasolina y además compran también alimentos, refrescos o bebidas en el momento en que se puedan y se quedan en el lugar tomándolos en los predios. No está permitido. Así que le solicito a estos dueños de establecimientos que cooperen con nuestra isla, que cooperen para que nosotros podamos reducir este COVID y aquellos establecimientos que están sacrificando el servicio a nuestra gente porque están cerrados o porque están limitados en la capacidad de personas que puedan tener, no salgan perjudicados por el cumplimiento de otros establecimientos. Permanecen en cierre total por 21 días adicionales los bares, los cafetines con permiso de uso de bebidas alcohólicas, los sport bars y cualquier otro lugar similar, entiéndase, cualquier establecimiento que se dedique principalmente a la venta al detal de bebidas alcohólicas para consumo dentro o fuera del local, así como los casinos, las discotecas, los gimnasios. Se ordena el cierre 24 horas de estas discotecas, de los cines, de las salas de concierto,
de los salones de juego, de los teatros, de los casinos, los gimnasios, los bares, los salones de actividades o cualquier otro lugar análogo que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar. El cual, estos lugares, como ya les dijimos anteriormente, no están autorizados para operar durante la vigencia de esta orden. De igual manera, las instituciones financieras podrán operar en actividades de depósitos, retiros o pagos, siempre y cuando su ocupación de igual manera no exceda el 25% definido por el Código de Edificación. Es decir, que las personas dentro de las estaciones como los bancos o las cooperativas también tienen que cumplir con el 25%. Y de haber fila para entrar al establecimiento, estas organizaciones e instituciones deberán garantizar el distanciamiento físico de 6 a 9 pies, el uso compulsorio de mascarilla y la limpieza de manos de estos ciudadanos al entrar al lugar. Los bancos hipotecarios y otras entidades prestamistas podrán llevar a cabo los cierres de préstamos y los préstamos hipotecarios mediante cita previa con un cliente a la vez. Los laundromats podrán seguir operando de lunes a sábado sin exceder la ocupación máxima del 25% de la capacidad, al igual que los negocios dedicados a la agricultura ornamental. Los centros oficiales de inspección vehicular operarán de lunes a sábado con igual restricciones de medidas de protección, informándoles que la extensión para la renovación de los marbetes continúa vigente para beneficio de todos los puertorriqueños. En cuanto al sector comercial, el equipo de trabajo económico emitió unas recomendaciones. Estas se enfocaron de manera puntual en establecer un proceso de autofiscalización de cada sector de manera que se pueda lograr paulatinamente una transformación del comportamiento social respecto al virus. Ya ustedes escucharon al ingeniero Fernández. El que no cumpla, su negocio quedará cerrado. Es el propio sector económico el que se ha organizado y ha creado un proceso de fiscalización para evitar que un solo negocio perjudique el resto de la industria. Así que este proceso de fiscalización que ustedes escucharon lo vamos a publicar para que puedan tener conocimiento de cómo va a funcionar por parte del sector económico. Las ventas online continúan siendo la manera más recomendada y segura para comprar y deben brindar la opción de servicio de entrega de ser recogido. Los establecimientos de venta al detal podrán continuar operando de lunes a sábado dentro del horario del toque de queda sin exceder el 25% de la capacidad de los establecimientos. Esto incluye a los negocios dedicados a la reparación y venta de piezas de vehículo. Dado a que nos encontramos en la época de huracanes, las ferreterías podrán continuar operando de lunes a domingo mediante citas y órdenes telefónicas, garantizando así que no habrán filas y su capacidad máxima no exceda del 25% de la ocupación. Se prohíben las filas en los establecimientos, por lo que deberán desarrollar un sistema para que los clientes esperen en sus vehículos o establecer un sistema de citas. Lo anterior exceptúa a los supermercados, quienes establecerán la vigilancia de cumplimiento con las medidas de protección, como lo estuvimos viendo anteriormente en las otras órdenes. Ellos salían, mantenían las personas a distancia, también higienizaban los carritos. Esas medidas tienen que volver a fortalecerse, como lo estaban haciendo los supermercados. Los centros comerciales de formato abierto podrán operar de lunes a sábado, mas sin exceder la ocupación máxima equivalente al 25% de la capacidad que establece el Código de Edificación vigente en Puerto Rico. Mientras, los centros comerciales de formato cerrado, tomando en consideración que el 60% de sus inquilinos son pequeños y medianos comerciantes, que son locales puertorriqueños, se limita la ocupación de su capacidad a razón de una persona por cada 100 pies cuadrados de área en los pasillos. Esto será implementado por la administración de cada centro comercial. A la entrada al centro comercial debe ser con el uso compulsorio de la mascarilla, el proceso de desinfección y cernimiento a la entrada al establecimiento también, respetando de igual manera el distanciamiento físico. La administración de estos centros comerciales deberán asegurarse de que ningún inquilino
se exceda de la ocupación máxima equivalente del 25% de capacidad establecida en su código de edificación. El uso de compulsorio de mascarilla, el proceso de desinfección y cernimiento a la entrada también del establecimiento y respetando el distanciamiento físico. Es decir, que los directores de los centros comerciales no solamente tienen una responsabilidad para el que entra a los malls, ¿verdad?, los bien conocidos como al mall, sino que también que sus inquilinos también cumplan con el distanciamiento y con la capacidad del 25%. Se arriesgan, como le indicó la ingeniero, aquellos que no cumplan a que ese centro comercial cerrado, como parte del incumplimiento, pueda ser cerrado por 30 días. Los cines, áreas de juego y servicios de valet parking deberán permanecer cerradas. Todo inquilino del centro comercial deberá cumplir con la autocertificación requerida en la orden ejecutiva. Cada centro comercial deberá establecer entradas identificadas para empleados, suplidores y clientes para salvaguardar la salud y la seguridad de todos. Los concesionarios de ventas de vehículos podrán operar de lunes a sábado mediante cita previa, asegurándose no exceder del 25% de ocupación de sus lugares. Podrán continuar operando los centros de cuido de niños siempre y cuando cumplan con todas las medidas cautelares y con las recomendaciones del CDC, el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud y las normas de COVID-19 de Puerto Rico OSHA. Los plomeros, electricistas, los técnicos de mantenimiento de enseres eléctricos, de exterminación, los de mantenimiento de áreas verdes, la inspección de ascensores y otros tantos servicios que son esenciales y que son prestados a nivel individual, residencial o comercial, podrán realizar la labor siempre y cuando tengan cubierta su boca con una mascarilla para garantizar la protección de ellos y de los clientes que atiendan. En cuanto a los servicios funerarios, las funerarias deberán asegurarse de que no se exceda la ocupación máxima equivalente al 25% también de la capacidad establecida en sus códigos. El transporte colectivo queda suspendido durante la vigencia de esta orden, solamente continuará operando el programa de llame y viaje. Enfatizamos que las clases presenciales, tanto en el sistema público como en los colegios privados, no comenzarán hasta tanto se evidencie una disminución en el reporte de casos confirmados por COVID-19. En cuanto a las actividades recreativas y deportivas, que son al aire libre, podrán realizarse dentro del horario del toque de queda y no están permitidas las actividades competitivas de ninguna índole, profesional o no profesional. Las playas, balnearios y cuerpos de aguas no estarán abiertos para bañistas con el propósito de tomar sol, socializar ni agrupamiento. Se va a permitir siempre y cuando sea de manera individual para hacer deportes de forma profesional o recreativa y realizando las medidas cautelares. No se permitirán neveritas ni sillas de playa. Los domingos permanecerán cerrados los balnearios. En el ejercicio de las actividades permitidas, deberán asegurarse de no coincidir con alguien más en el lugar y deberán mantener la distancia de 6 a 9 pies entre cada persona. Se prohíben las sesiones de ejercicios en grupos. Si no está en los gimnasios, tampoco pueden entonces permitirse fuera del gimnasio. Así que pueden hacer el ejercicio, pero no puede ser en grupos, como hemos visto, que se están estado realizando en violaciones a las órdenes. El deporte hípico podrá operar a los fines de celebrar carreras oficiales tomando las debidas precauciones siempre y cuando no se exceda la ocupación del 25% de su capacidad. Se autoriza la celebración de eventos religiosos los 7 días de la semana dentro del horario permitido por el toque de queda. Más, solicitamos que toda iglesia, templo, mezquita o sinagoga que tenga medios de comunicación como radio, televisión y medios digitales, realice sus servicios de misas, cultos o reuniones principales utilizando dichos medios.
de realizar los servicios presenciales deberán cumplir con las guías de reapertura de los servicios religiosos sin exceder la ocupación máxima equivalente al 25% de la capacidad establecida para el lugar. Las oficinas parroquiales o administrativas podrán continuar operando con dichas medidas. Un aspecto muy importante que ya escucharon al comisionado de la policía ha sido el plan de trabajo que se ha preparado por la Policía de Puerto Rico. La policía estará reforzando el cumplimiento de la orden ejecutiva, especialmente en cuanto al uso de la mascarilla. Toda persona que no cumpla se le impondrá una multa de $100. En el caso de comercios, la multa será de $500. Y hago una parte para decirle que se ha estado trabajando de conformidad con las facultades que tiene el secretario del Departamento de Salud en un reglamento para la imposición de estas multas. Así que, si usted va a salir, tiene que tener la mascarilla puesta. Se dio, ¿desde cuándo estamos nosotros manejando esta situación? Desde marzo. Yo creo que ha sido tiempo más que suficiente para que todos nuestros ciudadanos conozcan la importancia de utilizar la mascarilla y qué hace la diferencia entre nosotros controlar el contagio del COVID-19 o tener un repunte. La Policía de Puerto Rico trabajará en coordinación con las policías municipales para establecer planes de trabajos activos en cuanto a las posibles violaciones de la orden ejecutiva. He solicitado principalmente a la policía de las áreas de Carolina y de San Juan, que sometieran un plan de trabajo para llevar a cabo intervenciones en violación a la orden ejecutiva. Hago una pausa, ustedes podrán estar viendo en sus televisores el plan de trabajo donde muestra en cada punto que vamos a tener agentes de la policía con las unidades, con las patrullas, disponibles para aquellas personas que no utilicen mascarilla. Tienen, se exponen a la multa de $100 o de $500 si es un establecimiento, y aquellas personas que sean turistas o que de alguna manera reaccionen de una manera no adecuada a la intervención de la policía, serán llevadas a la atención de un juez para someterle cargos por violación a la orden de ejecutiva. Así que vamos a ser muy rigurosos, y es la petición tanto del Task Force Médico como del Task Force Económico. Tenemos que ser muy rigurosos en que la gente tiene que cumplir en otros países del mundo. La manera en que se ha podido implementar el uso de la mascarilla es a base de las medidas rigurosas de implementación y de fiscalización por parte de la Policía de Puerto Rico. Ya se ha dado toda la orientación posible. De ahora en adelante habrá consecuencias para aquel que violente la orden ejecutiva. La Policía de Carolina trabajará en coordinación con las policías municipales de Carolina y de Loíza para llevar a cabo intervenciones en el área de la Isla Verde y Piñones como un plan de patrullaje preventivo sostenido y sectorizado, interviniendo en playas y negocios que estén en violación. Nuestra solicitud, y hago una parte, nuestra solicitud a la Policía de Puerto Rico, lo pueden estar viendo en pantalla, era un plan de trabajo desde la playa de Isla Verde hasta la Plaza del Tótem. Y ustedes van a ver como hay policías en diferentes sectores que están posteados con su patrulla para darle seguimiento al cumplimiento de la orden ejecutiva, particularmente al uso de la mascarilla, y también envuelve el cumplimiento por parte de los negocios en términos de la venta de bebidas alcohólicas, del cierre y de dentro de los negocios el 25%, además del distanciamiento y de igual manera la capacidad de ese establecimiento para recibir personas dentro del mismo. Por su parte, la Policía de San Juan ha asignado el patrullaje necesario en áreas recreativas, avenidas principales y negocios dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, con el fin de concienciar e intervenir si hay aglomeramiento de personas, falta de uso de mascarilla y negocios operándose en violación a los estatutos vigentes. Y hago una parte porque hemos tenido conocimiento de que hay personas que se rehúsan al uso de la mascarilla fuera de lugar y que de una manera también han reaccionado de manera violenta cuando se le ha llamado la atención en términos de que tiene que ser el uso de las mascarillas. Y yo le pido al pueblo de Puerto Rico, para no tener
que tomar unas medidas más serias, como fue el lockdown de marzo. Tenemos que cooperar. Tanto nuestros ciudadanos como el que venga tiene que tener el uso de la mascarilla, o de contrario, la policía va a intervenir. Eso es lo que queremos evitar, y es tan sencillo como utilizar su mascarilla mientras usted sale a cualquiera de estos lugares. Tenemos que estar conscientes de que el COVID-19 representa un escenario dinámico y cambiante en el cual puedan requerirse nuevas estrategias para disminuir la transmisión entre la población, mientras se evita un impacto mayor a nuestra economía. Continuemos vigilantes a la situación en Puerto Rico para continuar tomando las medidas necesarias para velar por la salud de todos los que vivimos en esta hermosa isla. Hemos tenido conocimiento de que, según el CDC ha establecido, nos avecinamos a un otoño terrible donde puede incrementarse el contagio del COVID. Pueblo de Puerto Rico, tenemos en nuestras manos seguir siendo el ejemplo comparado con el resto del mundo. Yo confío en el pueblo puertorriqueño. Yo tengo fe y estoy agradecida de la inmensa mayoría de todos los puertorriqueños que respetan, que aman su vida y que tienen el temor de ser contagiados. Ustedes jóvenes, como dijeron los doctores, que tienen el mayor contagio, cuídense y cuiden a sus adultos mayores. Están muriendo porque se están contagiando con sus propios familiares. Por favor, cuídense para evitar contagiar a un ser. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Son las 5:25. Entramos 25 minutos más tarde de lo normal a ¿Qué Palo es Noticia? Porque la gobernadora de Puerto Rico estaba haciendo un mensaje grabado, reproduciendo La Fortaleza y WIPR, un mensaje grabado con las directrices de la nueva orden ejecutiva
que va a estar vigente hasta el 21 de septiembre. Hasta el 22 de septiembre, perdón, del 22 de agosto al 14 de septiembre. Realmente yo no sé si pensar que esto fue un mensaje grabado con alguna diferencia de lo que ya teníamos. Primer punto, todavía, como dijo alguno de ustedes, le deben a las iglesias. No se atrevieron a decirle a las iglesias lo que por ley el Estado puede hacer, que es por seguridad decidir que en esos lugares donde se aglomera mucha gente, porque hay mucha gente que se da muchos golpes de pecho en los espacios de las diferentes iglesias, no se pueden aglomerar precisamente porque son un foco de contagio. No se atrevieron, pero la gobernadora le pidió encarecidamente a los líderes religiosos que todo el que tenga la oportunidad haga sus cultos, sus misas a través de las plataformas virtuales. Y uno de ustedes también decía que eso limita la capacidad que puede tener lo que yo llamo las Cristo Inc., que son las bien pequeñas, que se erigen bien pequeñas, pero ya sabemos a lo que llegan, como por ejemplo la Senda Antigua de Wanda Rolón. Porque estas no tendrían la capacidad para hacerlo de manera virtual. Eso, una versus la mucha capacidad económica que pueden tener versus las otras que tienen menos capacidad económica. Elsa Gómez dice, este gobierno es un chiste. No solamente es un chiste, y ahora digo yo, ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. Y antes de seguir, voy a decir las palabras mágicas, compartan, compartan, compartan. Este es el análisis de lo que dijo y no dijo la gobernadora de Puerto Rico en ese mensaje grabado con el Testosterona Cabinet, Departamento de Salud, Henry Escalera, el doctor Miguel Valencia, que me da una pena increíble. Porque hoy lucía menos nervioso, pero su proyección es malísima y trae información que puede ser muy buena, pero ahí lo vemos. La proyección es muy mala y denota mucha, o por lo menos proyecta mucha inseguridad. Ese Testosterona Cabinet hoy también incluía a Juan Carlos Reyes, el infectólogo del grupo asesor científico. Es pechugado. La verdad que es que no cuidan ni esos detalles. Y eso fue un mensaje grabado. Eso no fue que salieron de Fortaleza de la reunión y llegaron allí. No. La gobernadora también presentada en ese mensaje vestida de rojo después de perder la primaria con el Partido Nuevo Progresista. Todo eso para mí cuenta desde el punto de vista del análisis de cómo, de la forma, de la manera en que se comunican, de cómo presentaron, pero también cómo se indilgan y cómo se proyectan desde esa manera en que se construyen en términos de imagen. Sigo diciendo, compartan, 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 y además vayan a bonitasradio.net. Voy a hacer un análisis que escrito, que lo voy a dejar consignado allí en el blog de la página más tarde, precisamente partiendo de lo que vamos a decir aquí. Además de eso, allí en bonitasradio.net usted puede ir y donar en el área de donar tarjetas de crédito y PayPal a nivel de ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios y mediante cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, San Juan, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Entonces, vamos al análisis del mensaje. Para mí lo más importante es que no se atrevió a meterle mano a las iglesias, sobre todo por esa deuda que tiene aparentemente el Partido Nuevo Progresista
porque es el que está en el poder y es el que podemos señalar que se ha empeñado en acoger, incluso desde la legislatura, el discurso fundamentalista religioso para guiar de alguna manera las expresiones y los proyectos públicos, aunque no los tengan. Siempre el fundamento de esa religiosidad fundamentalista, valga la redundancia, está presente en las decisiones que ha tomado este gobierno. Desde Ricardo Rosselló Nevares, el gobierno que implementó en el 2017 y el que implementa parte de otra parte de su gobierno, en el caso de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesora. Entonces, otra línea interesante es que fue la propia empresa privada, los donantes del Partido Nuevo Progresista, los que se empeñan en hablar desde la economía sin tratar de balancear el asunto de seguridad pública, los que se van a autofiscalizar. Eso me pareció un chiste de mal gusto. Esta ingeniera, Daneri Fernández, trató de explicar cómo es que ellos en su sano juicio, y esto es un súper resumen, en su sano juicio van a establecer por sectores cómo no cumplir con la orden ejecutiva, que básicamente lo que hace es reducir a 25% en los lugares cerrados, restaurantes y demás lugares, incluidos los centros comerciales cerrados. Llevar al 25% en el caso de los restaurantes, ferreterías y otros lugares, pero sobre todo en el centro comercial cerrado, una persona por cada 100 pies cuadrados. El que no cumpla con eso, ellos se van a autofiscalizar. Supuestamente se va a activar un mecanismo que el Departamento de Salud puede cerrarlo. Parece un chiste. ¿Alguien escuchó cuál es la manera de fiscalizarlo? No, porque supuestamente ellos van a tener una monitoría entre cada sector. Y entonces cada sector, yo me imagino, no lo dijeron, pero va a haber un chota que va a decir, mira, fulano no cumple. La verdad es que es algo que... Y ellos lo dicen con una seriedad, que ahí es que viene una a tener que establecer que es que son demagogos. Pero la gobernadora lleva ya por lo menos 2 órdenes ejecutivas, no hablando ella sola. Ella hace responsable al Departamento de Salud por todo lo que dice. En este caso no habló el secretario del Departamento de Salud. Habló el doctor Valencia, habló el doctor Rodríguez Orengo, hablando de los lugares, los municipios que están siendo impactados, y el doctor Juan Carlos Reyes, el infectólogo Juan Carlos Reyes. Y ella, manos afuera. Cuando le tocó al turno de cómo supuestamente a estos muchachos de la economía han hecho este trabajo de autofiscalización, este proyecto, este programa de autofiscalización, le tocó el turno a la ingeniera Fernández. Cuando le toca el turno a la seguridad, a ese plan maestro que desde el día 1 tiene Henry Escalera, le tocó el turno a Henry Escalera. ¿Y qué fue lo único que dijo Henry Escalera? Estamos preparados para hacer cumplir la orden ejecutiva. Si usted sabe que alguien no la cumple, llame al 343-2020. Ustedes saben que ese mensaje de llamen al 343-2020, la policía de Puerto Rico lo tiene hace por lo menos 50 años. Que hace por lo menos 50 años la policía de Puerto Rico tiene un mensaje desde las diferentes instancias de comunicación, habiendo cambiado la tecnología. Si usted sabe que cometen un crimen, llame al 343-2020. Y Henry Escalera, en el siglo XXI, se atreve a decirle al país desde marzo
que llamen al 343-2020 porque ellos no tienen la capacidad de hacer cumplir la orden ejecutiva. ¿O dónde ustedes creen que están las acusaciones en los tribunales de la gente que viola que violenta la orden ejecutiva? ¿Dónde están? Mensaje tras mensaje, Henry Escalera dice lo mismo y no hay proyecto. En la última apertura, no fue apertura, en la última intervención de prensa que tuvieron, donde sí admitieron preguntas de la prensa, hoy no admitieron porque hoy grabaron un mensaje y la gobernadora parece que no quiere contestar las preguntas de los periodistas. En el aeropuerto de Puerto Rico hicieron una representación de que tenían un superproyecto en el aeropuerto. Eso coincidiendo en el mes de julio con que la gobernadora de Puerto Rico estaba siendo referida al panel del fiscal especial independiente. Y ese proyecto en el aeropuerto, nadie sabe quién lo ejecuta hoy. Entonces se supone que una le crea a la gobernadora que hizo una orden ejecutiva y la da a conocer en un mensaje grabado para que el país entienda que el repunte del COVID es una preocupación genuina del gobierno de Puerto Rico. Y como a ellos les importa más la salud de nosotros que otra cosa, somos nosotros los que tenemos que cooperar. Y la gobernadora se atreve, cuando le toca ya su turno, que ya después de Henry Escalera no hay más nadie que echarle la culpa, tenía ella que asumir la responsabilidad de que la orden es ejecutiva. Recordemos, la orden no la firma Henry Escalera, no la firma Miguel Valencia, no la firma Juan Carlos Reyes, la firma la gobernadora de Puerto Rico. Algo le tenía que tocar a ella. Pero sobre la base de que todos estos son los culpables y los responsables, por eso que yo voy a decir ahí. Y dice con la boca de comer que lo primero que tiene que decirle al país es que el gobierno ha cumplido con su responsabilidad en todas las instancias desde marzo. Ojo, gobernadora, estamos clarísimos y creo que lo hemos dicho aquí, y si no, ustedes me corrigen, que en marzo, cuando ustedes no tenían información, como no la tienen ahora, claramente, cuando ustedes tenían menos información, vamos a decir que tienen algo ahora, y no tenían ningún proyecto, y tenían dos secretarios de salud, un secretario de salud que no era un secretario, y tenían una epidemióloga del estado que no sabía nada y no podía hablar con credibilidad ante el país. Usted cerró, y todo, yo creo que estamos de acuerdo en que había que cerrar. El problema es que cuando usted le habla hoy al país, después de que el 11 de junio hizo una conferencia de prensa para anunciar la apertura, porque lo habíamos hecho tan bien, en ese momento nosotros lo hicimos bien, los ciudadanos del país. En ese momento nos dieron aplausos y nos felicitaron. Pero hoy, cuando hay que echarle la culpa de aquella irresponsabilidad que tuvo el Estado por abrir la economía desaceleradamente, la responsabilidad no es de ustedes, la culpa es de nosotros. Y la gobernadora lo dijo claramente. El repunte del COVID-19 hoy es el producto del descuido de algunos. Es el descuido de los ciudadanos que viven en este país, que andan sin mascarilla, que van a la playa y abren las neveritas y se creen que allí es la fiesta. Que se metieron en los gimnasios, que hacen ejercicios en grupos, hasta eso dijo hoy la gobernadora. El problema es que hacen ejercicios en grupo. Pero yo no escuché en ninguna de esta alocución inicial de parte de la gobernadora que dijera la responsabilidad de que el repunte del COVID esté donde está es que en aquel momento yo me fui al cine a darle la oportunidad a Caribbean Cinemas, que de paso son mis donantes, a que abrieran los cines. La gobernadora no ha dicho en ningún momento la responsabilidad que tienen los políticos que hoy alegan estar siendo positivos al COVID
en que haya un repunte del COVID por haberse ido a hacer campaña de cara a la primaria, incluida ella, sin mascarilla, sin distanciamiento físico, a las galleras, que son sus donantes igualmente, a aglomerarse en caravanas y después llegar a hacer un meeting en la Tumba Coco y allí estaba la gente de frente, en la aglomeración. Eso yo no lo escuché ahí. Y eso es lo que el país ha visto modelado desde el Estado todo este tiempo. Sí, usted tiene razón. La salvación es individual. Dígalo como lo decimos nosotros en Bonita Radio. Hay país, lo que no hay es gobierno. Si no le puedo modelar a ese pueblo que no me eligió, pero que está dentro de una estructura de esta alegada democracia y sacó a un gobernador y aceptó que el orden sucesoral me tocaba a mí, pero yo no le puedo modelar a ese país disciplina. Yo no le puedo modelar a esos constituyentes lo que yo les exijo que hagan. Porque yo me he pasado el tiempo sin usar mascarilla. Cuando la uso, no hay distanciamiento físico. Y ahora, por lo menos, algunos de esas personas con quien yo compartí, supuestamente son positivos al COVID. Esto es sin todavía llegar al momento en que tengamos el resultado de esas caravanas y esas aglomeraciones que se dieron incluso en los comités de campaña, tanto de la gobernadora sucesoral como de quien en efecto ganó la primaria, Pedro Pierluisi. Y vimos a una gobernadora con un equipo, en términos de las personas que estaban allí, exclusivamente del grupo asesor científico y del grupo asesor económico. No, no estaban los políticos. Carlos Johnny Méndez, muy convenientemente, no puede estar en nada ahora, ni si lo va a visitar el FBI, porque él tiene COVID. Pichi Torres Zamora tampoco. Pero claro, ellos son de Pierluisi. No me da la impresión de que estarían ahí, aunque ellos estuvieron en otro momento, cuando la gobernadora dio un mensaje al país en el centro de Bellas Artes. ¿Tomás Rivera Chats, presidente del Senado? No, no sabemos dónde está. Y la gobernadora y sus campañas no respetaban nada, dice Valberto. ¿Dónde no hay gente en grupo y guardan distancia usando la mascarilla? Dice Maribel Rosado. Bueno, entonces casi todo lo demás es bastante parecido. La prohibición de la venta de alcohol. Pero ahí yo no sé si fue que la gobernadora se fue del mensaje que estaba leyendo o hay también la confusión en esa misma orden ejecutiva de no establecer si es venta de alcohol o consumo de alcohol. Porque la gobernadora dijo consumo. No se va a poder consumir alcohol los domingos. ¿Cómo es que no se va a poder consumir alcohol los domingos? ¿Será que no se va a vender alcohol los domingos como estaba antes la orden ejecutiva? Porque en la casa de la gente hace lo que quiera. Tiene cervezas en la nevera, me imagino que consumirá la cerveza que tiene en la nevera. Pero esas son las incongruencias en la comunicación que uno tiene que traerla, porque es que se creen que realmente el país es como que no se da cuenta de esas cosas. No, yo creo que el país se da cuenta. Interesante que ponga en usted, en la persona en que da positivo al COVID, a ir al municipio y notificar al rastreo comunitario que usted está positivo. Usted se tiene que poner ahí en la estadística. Eso es un protocolo bastante parecido a lo que ocurre cuando a usted le da, por ejemplo, ciguatera. Usted tiene que entrar al grupo, a la estadística del Departamento de Salud, pues para precisamente sacar ese número en términos de esos brotes o esas enfermedades que el Departamento de Salud tiene que llevar un protocolo para conocer en dónde están y cuáles son los focos.
Además de eso, qué chévere que hay un mosquito. Me encanta. El asunto de los comedores está claro, cerrado los domingos. Los demás días, de lunes a sábado, tienen que tener no más de un 25% de distancia de ocupación y tienen que observar el distanciamiento físico. Me llama la atención, de 6 a 9 pies. Aumentaron 3 pies. Los bancos y las cooperativas, lo mismo. Básicamente es lo mismo para todos los lugares cerrados. Yo voy a ver cómo van a controlar este intento de que las personas que van a las gasolineras, y ya salió, ya cerró la gasolinera que tiene un área de venta de alcohol, la gente no se aglomere allí. Pero ¿a quién le impone la responsabilidad a la gobernadora? Al comerciante. Y si no cumple, la multa es suya. Se prohíben las filas en los estacionamientos. Y ella habla de estas aglomeraciones. Y esto me llamó la atención. ¿Quién va a estar pendiente? Yo les voy a poner un ejemplo de cuando yo me criaba allí en Country. Si aquí hay gente de Country Club, van a saber que es así. Lo que pasaba alrededor del Dunkin' Donuts que había en la avenida Campo Rico y que se llamó La Fiebre. Y era después de las 12 de la noche y allí corrían en la Monserrate y llegaban hasta allí, hasta esa área. ¿Quién le va a poner punto final a eso? Dice la gobernadora y Henry Escalera, que le pidió un plan de trabajo en conjunto a la Policía Municipal de Carolina y a la Policía Municipal de San Juan con la Policía Estatal para atender estos asuntos. ¿Y qué pasó con Bayamón? Qué interesante. San Juan y Carolina, los dos municipios del partido contrario a la gobernadora. Bayamón no pasa nada. En Bayamón todo está controlado. Lo más grave en el COVID es San Juan, Carolina y Bayamón. Supuestamente la gobernadora dice que esta orden ejecutiva sí la van a hacer cumplir. De ahora en adelante habrá consecuencia. Eso es como el papá. Te dije que te voy. Te dije que no voy a volver. No te lo voy a volver a repetir. Si no llegas temprano, no vuelves a salir. Y el muchacho estuvo y la muchacha estuvo 1 año, 2 años. Ah, pero llegó el momento en que ahora van a haber consecuencias. O sea, esto es gobernar el país desde la disciplina doméstica. O sea, para que entendamos de qué están hechos estos políticos, estos gobernantes. De ahora en adelante habrá consecuencias. Y yo, a mí me surge la siguiente analogía. La gobernadora está gobernando hoy, desde eso que en marzo decía que iban a haber consecuencias. En mayo dijo que iban a haber consecuencias. En junio dijo, en julio dijo y en agosto vuelve a decir, pero ahora sí que van a haber consecuencias. Estos 5 meses no ha habido, pero ahora sí que van a haber. Hay que creérselo, según ellos. Eso es como el proyecto de la corrupción en 1996, cuando venía Pedro Rosselló de tener un gobierno corrupto en el 1993 al 96. Y en el 96 prometió, además de la tarjeta de salud, un gobierno anticorrupción. Y no pasó nada. Y llegó el 2000 y hubo un intento de la gobernadora Sila María Calderón, un proyecto de atender los asuntos de la corrupción. Y llegó el 2004 y llegó el 2008. Y Luis Fortuño dijo que había que atender la corrupción y no pasó nada. Y en el 2020, Tata Charbonnier fue acusada el pasado lunes, gobernadora, de corrupción. ¿Por qué? Porque es la misma lógica. Como no han tenido consecuencias de esos muchachos y esas muchachas, todavía pueden hacer lo mismo. Yo me cuestiono si esta manera de gobernar desde esa lógica puramente doméstica, como lo hacen en las casas, que es que bendito, no voy a bregar con eso todavía, no voy a bregar con eso. Cuando el muchacho o la muchacha finalmente no le hacen caso a nadie, entonces le quieren meter las manos.
A mí eso me sonó cuando dijo eso. Habiendo desde marzo estableciendo que este es un gobierno de ley y orden. Lo dijo ella, no lo dije yo. Lo dijo la gobernadora desde marzo. Yo soy una mujer de ley y orden. Yo soy una exfiscal. Yo soy una persona que donde ve un error, donde ve un delito, allí va a buscar al responsable, el que le está haciendo daño al pueblo de Puerto Rico. Y hoy dice que por fin van a haber consecuencias. Que por fin, es la primera vez que menciona a los turistas, que supuestamente le van a meter las manos a los turistas. Ahora sí, porque perdió, se le ve la costura y cara todavía la tiene haciendo puchero. Exacto. Yo realmente creo que estamos ante una gobernadora que incluso desde no aceptar que este mensaje fuera con los periodistas para hacer las preguntas pertinentes, se coloca precisamente en medio de la crisis más grande de salud pública que tiene el país. Una vez más manifestando y evidenciando lo que hemos venido diciendo desde el día uno, la gobernadora actuó como gobernadora ante la pandemia, como candidata del Partido Nuevo Progresista a esa primaria de la gobernación. Y dos días más tarde de que sabe, tres días más tarde de que sabe que no es la candidata, que no es posible, que su partido le dijo que no, ahora dice que va a haber consecuencias. Ahora se atrevió a cerrarle a Caribbean Cinema. Pero no todavía las iglesias, porque todavía hay que darle una oportunidad al partido de que gane. Y las iglesias están metiendo su presión. Las iglesias que dijeron que incluso van para el tribunal. Ahí es que seguimos escuchando el mensaje de la gobernadora, tratando de establecer que ahora sí que nosotros vamos a ser esas personas de ley y orden y vamos a hacer velar, vamos a hacer cumplir la orden ejecutiva. Y de verdad que se hace bien difícil creerle. Se hace bien difícil establecer que es un gobierno que tiene credibilidad. Las incongruencias en lo que decían y lo que hacían, ni modo. Me parece que la presentación científica es una presentación completa. Hemos visto como los científicos, incluso el infectólogo Juan Carlos Reyes, ha hablado desde el día 1. El 26 de marzo, Juan Carlos Reyes habló de esto en una de las primeras movidas de tratar de decir lo que la gobernadora no quería escuchar desde el grupo asesor científico. Y le taparon la boca. Y por eso yo he dicho que usted... Si usted es científico, científica, y lo mandaron a hacer una asesoría, pues usted dice lo que es y la gobernadora que lo cambie, pero usted sale con dignidad de esa posición. No sentarse allí a tratar de explicar los números, que el país está bien claro en este repunte de que los que están infectándose en mayormente son los menores de 45 años y los que más riesgo tienen de morir son las personas mayores de 80 años. Eso el país lo sabe. No, es decirle a la gobernadora, esta es nuestra recomendación, que cierren las iglesias y no con la blandenguería que lo dijeron anoche. Para hoy la gobernadora, en efecto, quedarse así porque todavía le hacen falta los votos al Partido Nuevo Progresista. Cerrados totalmente los cafetines, las barras y los sport bars, los casinos, las discotecas, los gimnasios, las salas de concierto y los cines. Debe estar sufriendo el de Caribbean Cinema. Pero no solamente sufriendo, es realmente cómo queda ante el país lo que la gobernadora hiciera el 11 de junio versus lo que tiene que hacer ahora. ¿Y cuántas pruebas han comprado? De eso no se habla. De eso no se habla. Y hoy, ustedes saben que ayer supuestamente Johnny Méndez fue el lunes por la tarde cuando se enteró que Tata Charbonnier la acusaron. Increíblemente, él dice que el domingo
tuvo contacto con una persona que es positiva al COVID y el lunes se entera y él va el lunes y sale positivo. No entiendo nada. Porque se supone que ahí hay un tiempo de incubación. Y él de la noche a la mañana se dio cuenta que tenía COVID. O pasó antes y no lo quiere decir, o realmente algo no cuadra en la versión de Johnny Méndez. Pues de todo eso, estamos hoy en una orden ejecutiva que no trae la información de lo que está pasando con las pruebas, cuando hoy mismo yo me entero de un amigo, colega, que tuvo que hacerse la prueba porque estuvo expuesto, le dieron la orden médica hace una semana y hoy fue que lo llamaron y le dijeron puede venir porque ya hay prueba. Pero a Johnny Méndez, como él es él está en la primera línea de respuesta, pues se la hicieron y se la dieron en 4 horas el resultado. Gente, yo realmente creo que el análisis de esta nueva orden ejecutiva sigue siendo poner en los ciudadanos del país la responsabilidad que tenemos de seguir vivos y de tener una calidad de vida frente a una pandemia que sabemos todos por dónde va. En este momento, el país necesita moverse con mucho más cuidado porque el repunte del COVID está ahí y el gobierno anda como desde el día uno. Realmente yo creo que más deteriorado que desde el día uno. Me da mucha pena tener que decirlo, pero los contagios y las muertes seguirán en aumento. El gobierno de Puerto Rico es el principal criminal, no el COVID. Ay, Josian, a mí también me... Realmente, yo pensaría que nos vamos a salvar nosotros, ¿verdad? Nos vamos a salvar, nos vamos a mover de una manera en que podamos tener la seguridad de no estar contagiando a nuestros viejos y poder controlar. Pero sí, yo también me temo, hay gobierno, hay país, lo que no hay es gobierno. Y ellos están tranquilos, ellos se hacen la prueba, ellos están ahora atornillando a su gente en las diferentes agencias de gobierno. Pero en efecto, el pueblo está de alguna manera abandonado por ese gobierno que no tiene ningún proyecto, pero tenemos que insistir en que seamos nosotros. Todavía hay funcionarios y funcionarias que están haciendo su trabajo. Ahí están las epidemiólogas de los municipios. Ahí está incluso el Fideicomiso de Ciencia y Salud Pública. Es un día a la vez, definitivamente. Y para terminar este programa de hoy, tengo que ir nuevamente al caso de María Milagros Charbonnier y voy a ver, de hecho, si ha pasado algo más, porque esto no termina. Y es que ustedes saben que esta mañana estábamos hablando precisamente de lo que pasó en la vista. De lo que pasó en la vista. Recuerden, y esto no sé si lo dije, pero lo tengo que decir, recuerden que los domingos es un lockdown full para todo el mundo por 24 horas. O sea, supuestamente, perdón, no vamos a salir en 24 horas. Esa es la nueva orden ejecutiva y además la multa de los $100 a las personas que no usen mascarilla, pero sabemos que en otras órdenes ejecutivas han habido multas y sabemos dónde está el asunto de las multas. Lo que les quería decir del caso de María Milagros Charbonnier es que esta mañana hablamos precisamente de que María Milagros Charbonnier había ido a la vista y tenían contratado, habían hecho en esa vista, habían hecho presencia y habían notificado que sus abogados eran dos, Sonia Torres Pavón y Juan Carlos Fontanes. Y dijimos que al hijo de María Milagros Charbonnier lo está defendiendo el defensor público, la abogada, la licenciada Marancini, y que Anita Gil se iba a hacer cargo, una ex fiscal abogada de esa jurisdicción, se iba a hacer cargo de
el esposo de María Milagros Charbonnier, Orlando Montes. Pues quiero que sepan que Orlando Montes sí tiene a Anita Gil de abogada, pero no es porque la contrató. Es porque el tribunal la llamó y la colocó como defensora, como parte del panel de abogados que tiene el tribunal para defender a aquellas personas que no tienen capacidad económica para tener un abogado. Y el defensor público, como va a haber una persona por el defensor público, el juez puede traer a esta otra persona de ese panel de abogados. ¿Por qué esto es importante? Porque María Milagros Charbonnier, que es la funcionaria pública, es la que está pagando por abogado. El gobierno de Estados Unidos le va a pagar tanto al defensor público a su hijo como a su esposo, Anita Gil. Y esto surge en momentos en que nos enteramos y hay una confusión que realmente es una confusión, porque yo creo que la propia María Milagros Charbonnier trató de establecerlo cuando presenta una carta de renuncia desafiliándose del Partido Nuevo Progresista a las 10:35 de la mañana de hoy, permaneciendo en su escaño, y otra que es renunciando al escaño, lo que representa un imaginario técnico de lo que puede suponer renunciar, porque en las dos de alguna manera está renunciando, pero uno es desafiliándose como si lo que estuviera tratando de hacer, y aquí es lo interesante, es impugnar cualquier posibilidad de que la Cámara vaya contra ella a través de la Comisión de Ética porque está desafiliada del partido político. Fíjense que la carta de renuncia establece que es hasta el día 15. Habla incluso de una transición ordenada. Y eso puede tener diferentes lecturas. Precisamente esa que les estoy diciendo del asunto técnico, que ella esté pensando que ella puede estar esas dos semanas porque la Cámara no puede ir contra ella inmediatamente a través de la Comisión de Ética. Yo les soy bien honesta, yo no creo que María Milagros Charbonnier quiera estar en la Cámara para acceder a un salario de dos quincenas. Yo no creo que eso sea así. ¿Qué es lo que puede estar pasando? No lo sé. Pero, o no puedo especular, no me gusta especular, pero hay algo bien importante que tenemos que seguirle la pista, y es qué está pasando en el tribunal o qué va a pasar. Que en los próximos 15 días se supone que empieza el descubrimiento de pruebas. Y esos movimientos que nosotros veamos en ese caso nos pueden dar luz de ese intento que tuvo María Milagros Charbonnier de tratar de quedarse hasta el 15 de septiembre, y hoy estamos a 19, o sea, un poco más, en efecto, son 3 semanas. Porque eso se da, no se da en la soledad, no se da en la intimidad del bosque. Lo que está pasando tiene que ver con lo que María Milagros Charbonnier sabe desde el 11 de julio que está siendo investigada por las autoridades federales y que desde ese momento empezó a buscar abogados, y ustedes saben que nosotros lo habíamos dicho acá. Así que no nos despistemos de lo más importante. María Milagros Charbonnier puede ser una pieza muy difícil de manejar en este momento de cara a unas elecciones generales para su partido político y para el liderato de la Cámara de Representantes. Porque las investigaciones no han terminado. Y están detrás de otros funcionarios de esa legislatura. Así es que todo lo que pase en ese caso y todas las informaciones que recibamos, ¿quién la va a defender? ¿Quién va a defender a su familia?
María Milagros Charbonnier no ha dejado de decir desde el lunes pasado que ella va a resolver esto como lo que son, una familia. Y eso tiene mucho sentido en el discurso que ellos manejan. Y yo siempre he dicho que las decisiones que María Milagros Charbonnier tome con relación a este caso siempre van a estar fundamentadas sobre la base de la Biblia. Porque recuerden que ese fundamentalismo religioso habla de que ellos oyen estas voces y les dicen lo que hacer. Siempre lo va a traer. Y de esa manera creen que salen, que siguen sentados. Así que eso es lo único que tengo que decir con relación a eso, porque me parece que era importante destacar que Anita Gil no está siendo pagada por la familia Montes Charbonnier. Charbonnier Montes está siendo pagada por el gobierno de Estados Unidos. La trae el juez con relación a Orlando Montes y el defensor público va a estar con el hijo de María Milagros Charbonnier, de 24, de 23 años en este momento. Luis Alfredo Pérez Acosta dice, le pagan su silencio. Yo no sé, no, yo no sé honestamente, pero ya lo veremos. Son las 6:07, nos vamos. La verdad que estuvimos hora y media hoy, después que la gobernadora nos tuvo un rato. Dice Carlos E. Pagán, la esquizofrenia. ¿Dónde está la chopita de Tomás Rivera Chat? Dice Marimiro, qué terrible son ustedes. Hay que pensar que ella era la presidenta de la Comisión de lo Jurídico y del Código Civil y de Ética también, que esto no es fácil. Ella también dijo que hay personas que le quieren hacer daño. Bueno, y ustedes saben que hemos identificado las dos personas que colaboraron con las autoridades y vamos a ver en qué pasa eso. Los esquizofrénicos también oyen voces. Abraham, te la comiste. Carmen Castelló está por ahí. Carmen, tú sabes que nunca te pierdes este programa. Va a estar ya mismo en YouTube, podcast, iTunes y Spotify. También en iVoox. Ahí lo pueden encontrar. Y ahora me voy con las palabras mágicas. Sigan compartiendo nuestros contenidos. Importante, vayan a monitasradio.net. Allí usted puede donar con tarjeta de crédito o PayPal y puede hacer lo propio a través de cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI a la dirección PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. También lo puede hacer en ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, en el área de negocios. Oigo una voz que me dice, abúsate que te están velando. Estará deprimida a los demonios. Vamos a ver, alguien está diciendo, ¿y Lorenzo González dónde está? Bueno, estaba en la conferencia de prensa. Vamos a ver qué dice Olga Grajales, que dicen que está... Bueno, no sé lo que está diciendo Olga, porque están contestando. El representante del Valle parece hermano del guitarreño. Ustedes son terribles. Lo escucho completo por YouTube, dice José Pepe. Hazlo y no te vas a arrepentir. Blanca Sánchez está por ahí. Juan Carlos Olmeda, saludos. Cheers, dice Rolando Fernández Avilés. Rolando, nos debemos. Bueno, recuerden, estamos como siempre en bonitasradio.net. No se olviden, compartan, compartan, compartan. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Habrá que comentar otras informaciones y traeremos información importante. Estoy tratando de que mañana, en efecto, me conteste el presidente de la universidad o el vicepresidente Ubaldo Córdoba. Con ambos queremos hablar de lo que pasa en sistemas de información de la Universidad de Puerto Rico y esta censura previa que le impuso el ex director de esa unidad, Ernie Ernesto Pujols. Mañana nos vemos a las 11. Que descansen y pásenla bien. Buen provecho.